¡Hola, Tremendings! ¡Bienvenidos a Tremending Games! Hoy voy a hacer personas. Voy a esculpir personas, como en plastilina. ¿Vale? Vamos a crear personas, como si fuésemos aquí auténticos escultores. Se llama Sculpt People, en mi inglés perfecto. Y vamos a empezar. En primer lugar, tenemos ahí atrás la foto, ¿lo veis? Bueno, pues ahí tenemos que hacer a ese ladrón. Yo no sé cómo voy a hacer esto. Primero hay que amasar. Vamos a amasar. Amazing, me dice. Maravilloso. Después tenemos que... Esto es como una práctica, ¿no? Entiendo yo. Esto es que vamos a estar aquí dándole así un ojo. Ahora el otro ojo. Ahí. Venga el otro ojo. Vale. Me he cargado por un lado, pero no pasa nada, ¿vale? Más o menos lo tengo. Ahora, como que la nariz, la cabeza y por los lados. Pretty, pretty, pretty. Me van dando money, money. Vale, entonces ahora con spray me dejan ponerle aquí para el antifaz, ¿no? Entiendo yo que es. Y para el bigotillo. Para el bigotillo y el antifaz lo tenemos. ¡Ey! Me ha quedado bonito. Me ha quedado bonito. Venga, se parece, ¿eh? Increíble, me ha dicho. Día 1 completado. Creatividad, accesorios, pintura, todo. Y un regalo. Ay, por favor. Pero no voy a ver ninguna publicidad yo para el regalo. No lo necesito ahora. No me apetece aquí. Vale, a ver, vamos a ver. Empezamos, ¿vale? Aquí estamos. Vamos a ver lo que hay. Vale, levels. Yo ya he superado el nivel principiante, que era el ladrón, ¿vale? Y ahora nos tocaría continuar por la derecha. Nos toca esta chica con coloretes. Yo creo que esto va a ser fácil. Mirad todos los que hay. No me lo puedo creer. Ahí está un Merlín. Ahí está una novia cadáver. Hay de todo. Ahí está una Among Us. ¿Lo veis? ¿No? Vale, pues a ver hasta dónde llego. A ver cómo se me da. Tengo que hacer la foto de la niña. Bueno, pues este color. Venga, vamos amasando. Cool. Muy bien. Ahora vamos aquí haciéndole el ojo. El otro ojo. La boquita de... Así. Vale. Y ahora la vamos a limpiar todos los extras de arcilla que hay por alrededor de su cara, ¿vale? Ahora le tenemos que poner los ojos, que son oscuros. Primero el pelo. Vamos a ponerle el pelo. Un ojo y otro ojo. Pero vamos a ver. Vamos a intentar colocarlos y que no me quede bizca. Ahí bastante bien. La corona y los dientes. Y nos faltan los coloretes, ¿eh? Solo me han faltado los coloretes. Con esto le pones como por encima. Mira, las cejas marrones eran marrones, no rosas. Eran marrones, no rosas las cejas. Pero ahí. Y ya la tenemos. ¿Se parece o no? Bueno, bueno, bueno. Podemos añadir stickers. Los quiero en mi vida. Voy a ponerlos. Le voy a poner a ver. Tengo todos estos stickers. Mira qué cookie está del perrito del meme. Me encanta. Son muy guays. Ay, le pega mogollón este, ¿eh? Yo creo que le voy a poner aquí, ahí en la frente, más pequeñito. Vamos a hacerlo. No se puede hacer más pequeño. Oh, solo se puede girar. Se puede hacer grande, pero lo más pequeñito que es ese tamaño. Bueno, pues nada, pues ahí lo dejo. Está cookie, cookie, cookie. Alucinante, me dicen. Lo he hecho bastante bien, ¿eh? Creatividad, accesorios, pintura, me dan 3 estrellas, lo estoy petando. Y ya dentro de poco me van a dar otro regalo. Vamos a por el siguiente. 30 monedas tengo para comprar mis cosillas, ¿eh? Tienda, espera, espera, espera. A la derecha hay tienda. Tienda, se desbloqueará el día 15. ¡Qué maravilloso! Pues nada, todavía vamos por el día 3, hasta el día 15 me queda un poco. Vamos a ver estas estrellas que son, a las que yo he hecho, las caras que voy haciendo. Pues vamos a comenzar el día 3. Este señor que ha llegado tiene cara de espabilado. ¿A que sí? Vale, tengo que esculpir como, digamos, una escultura rígida. Pensé que solo era con arcilla. No, 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 aquí hay de todo, ¿eh? Y aquí a ver qué es lo que voy a esculpir. Mira qué bonito, me va a quedar una Frozen que parece de hielo. Estamos esculpiendo hielo. Oh, por favor, es Elsa. Es Elsa. Es Elsa, por favor, qué bonitas las esculturas de hielo. La vamos a pulir. Ay, qué bonita. Mira, por favor, que le sale como brillo por todos lados. ¡Oh, me encanta! ¡Qué bonitísima! Como diría Lara, ¡qué bonitísima! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Le ha gustado a mi señor espabilado. ¡Un regalo! ¡Lo voy a obtener! ¿Qué será? Ahora una escultura misteriosa. ¡Ay, qué fea! Por favor, tengo que... Bueno, arcilla sonriente. Claro, venga, arcilla sonriente, yo qué sé. Arcilla sonriente será una figura de alguien sonriente, ¿no? Ahí me pueden poner que puede salir cualquier cosa, ¿eh? Puedo dibujarme a mí misma, intentar esculpirme a mí misma.
Y ahora los restos. Mira, por favor, qué guapa. Pero bueno, no soy yo, ¿eh? Ay, beautiful. Ay, el payaso tengo que hacer. Qué horrible. Me ha resultado muy feo. Me han hecho ver un anuncio, ¿eh? Que no me ha gustado nada y encima me dan luego por ver el anuncio un payaso horrendo. Que no lo había más feo de todos los payasos que existen. Bueno, os tengo que decir que a mí no me gustaron nunca los payasos. Y no me extraña que los pongan en las películas de terror. Porque terror dan terror. Es horrible. Yo es que no me acuerdo los ojos cómo eran, las orejas. ¿Orejas? Los ojos, no sé, azules. Es que no me acuerdo cómo eran. Vamos a ponerlos así. Pelo. ¡Ay, qué horror! No, era este. Así. No me gusta nada. ¿Qué le pongo a este en la cara? Nah, a este no le pongo stickers, no. Es que me da un mal rollo. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que echar de spray aquí? ¿Spray fijador para el pelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bip. Ah, es como para la foto, ¿o qué? Ay, que lo metes en una caja, qué horror, ¿no? Le echas esto para que no se te estropee la escultura y ya está. Pongo cara de... A ver, aquí sí, no, es un poco rarito esa persona que ha llegado, da mal rollo, ¿eh? Os lo digo. Bueno, pero a lo tonto, yo ya tengo 78 monedas. Vale, ahora tengo que intentar esculpir a este señor. Mira, hasta ahora es el que más me ha gustado a mí, a ver cómo lo hago. ¿Así? A ver. No sé, es como a ciegas, ¿no? Es un poco difícil. Pelo verde como mola. Venga, pues pelo verde como mola. Ahora ya me dejan un poquito de libertad para poder esculpir a la persona como yo quiera. Pues entonces, vamos a ver. Vamos a poner. Esculpimos así como un plastilina, ¿no? La cara por este lado, por abajo, así. Y luego le vamos a poner el pelo verde. Ahí estamos. Maravilloso. Pues rosa, que me gusta a mí el rosa. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo hago a mi gusto. Quieres el pelo verde, pero no me has dicho cómo te tengo que poner la cara. Es más, yo no me he fijado en tu... en cómo tenías la cara. Es que yo no entiendo muy bien pelo verde cómo mola. Pero sí, ya estás, ¿no? Pretty, pretty no es, ¿eh? Pretty, pretty no es. Mira, le vamos a poner unos pendientes. Ojos que me gustan a mí, azules. Vamos a ponerlo que esté mirando al frente. Vamos a ponerla así. Y el pelo verde... ¡Ah! Se parece a... Billie Eilish. ¡Es Billie Eilish! Se dice así, ¿no? Porque igual me escribís que no se dice Billie Eilish. Sí, pues sí. Y le voy a poner el corazoncillo. Los corazoncillos. Ahí estamos. Vamos a introducir todas estas cosas para que protegerla, ¿no? Es para proteger, yo entiendo. ¡Hala! Yo creo que estamos. ¡Cool! Y la caja de Billie Eilish la tengo. ¿Te gustó, eh? Es que este es el productor de las... de Sony Music. Tengo que hacer ahora una calavera. No me lo puedo creer. Yo ya estoy. Ya me he pasado. Ahora me tengo que hacer esa calavera. Todavía no me puedo ir a la tienda. Pero tengo 93 monedas. Son muchas monedas. Vamos a por esta. Vale, pues vamos a coger la arcilla blanca y vamos a moldearla. Lo tenemos. Y ahora tengo que conseguir esa calavera bonita con los ojos negros. El sticker, ¿vale? El sticker en su frente. Esto es muy de Halloween. Ahí estamos. Le vamos a poner estos dientecillos. Ay, ¿cuál? Yo creo que estos rotos, más bien, todos rotos. ¿Vale? Necesito ahora los ojos. Ah, no, que no le ponemos sticker, que le pintamos la rosa. Una rosa para otra rosa. Y los labios. Ahí está. Monísima. Pero me faltan los ojos. Ah, vale. Mira, marrones, verdes... O estos que ponen new, pues le voy a poner los news, que son gratis y nunca los hemos usado. Y este es así, como así un poco bizquita. ¡Hala! ¡Incredible! Me dicen. Ahora te echamos así un poco de spray fijador, te metemos dentro de la caja y lo tenemos. Ah, no hace falta caja, se lo lleva así. Le ha encantado, lo hago todo bien, por lo que yo veo hasta ahora, ¿no? La verdad. ¡Una nueva herramienta! ¡Muy bien! Y ya tengo más de 100 monedas. Venga, start day, sixth day. Viene el espabilado otra vez. ¿Qué quiere usted? A ver, dígame. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Una escultura de hielo. Venga, vámonos que nos vamos. ¿Qué escultura de hielo es? Pues no lo sé. No recuerdo yo bien. ¿Qué escultura de hielo es? Ahí estamos. ¡Uepa! Ahí está. Y ahora vamos a esculpirla de verdad. Porque antes estábamos cortando. Y ahora esculpimos. ¿Un cisne o qué es esto? Es un cisne, qué hortera. Me parecen muy horteras las figuras de cisnes, perdonad que os lo diga. En la nueva casa que nos compramos, las puertas de cristal tienen unos cisnes. Y los voy a quitar. No me gustan, me parece como que es un poco ostentoso, ¿no? Como que es de una casa de estas de aparentar mucho. Y no me gusta nada. A mí es que no me gustan las apariencias. A mí me gusta la verdadera, la verdad verdadera me gusta. Buenísimo.
Para ti todo. Me encanta tu gorra, perdona que te lo diga. Me encantó la gorra, la visteis, ¿no? Si no, le dais para atrás y la volvéis a ver, que es muy guay. Vamos allá. Venga, séptimo día viene aquí la de antes, que me la lió parda. Tengo que hacer a ese señor que tiene usted ahí. Yo no sé si soy capaz. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Vamos a poner la piel oscura. Entonces, yo no sé si coger un marrón así. Este color marrón, yo creo que es el color de la piel. Perfecto. Ahora vamos a esculpir los ojos. Y el otro ojo. ¡Uépale! Y la boca y la cara. Pero es que luego esto es un poco trampa, porque aquí en la tablet todos esculpimos igual haciendo así. Hay que hacer como un símbolo del infinito. Vale, la barba del señor, las orejas, porque claro que tiene que tener orejas. Y los ojos, déjame mirar, primero las orejas. Son marrones realmente, pero no negros, No son ojos marrones. Sí, yo creo que le voy a poner los ojos marrones, me gustan más. Es más real, ¿no? Hay uno. Y el otro ojo marrón no tengo. ¡Solo tengo un ojo marrón! Ay, no, pues entonces lo siento por él. Le pongo un ojo así. No tiene ni pupilas, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Me parece que no está bien. Le vamos a poner ahora este tatú. ¡Ole! ¡Qué bonito! Se parece, ¿eh? No quiero stickers ahora. No, I don't have tickets. Como se diga. Bueno, y ahora que tengo que echar el spray fijador, tiki 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 tiki, para que no se nos estropee la esculturilla. Perfecto, y para finalizar hay que meterlo dentro de una caja. Yo voy a elegir la de rayas porque en el día octavo, que es al que voy ahora, se me desbloquea ahí otro fondo súper chulo. Muy guay. Echamos unas poquitas de protecciones. Bueno, en realidad la barra de arriba verde se me tiene que poner hasta arriba, ¿no? Pues entonces sigo, ¿o qué? Ahí. Y ya lo tengo. ¡Tadán! ¿Le ha gustado, señora, o señor? Pues me alegro un montón. Maravilloso. Mystery Sculptor. Tenemos una escultura misteriosa y la quiero. Bueno, es como una enfermera. Me recuerdan a Harley Quinn también un poco. Una novia un poco loca, pone. Venga, pues vamos a hacer una novia un poco loca. No sé qué es, pero bueno. Parece una patata esto que acabo de esculpir aquí, ¿eh? No me ha quedado muy allá. Es un poco patata, me dice qué talento, pero cómo me animan, ¿eh? Desde luego. Y vosotros seguro que en los comentarios también me estáis animando, diciéndome, Violeta, que lo estás haciendo bien. Pero me está quedando un poco raro todo. Vale, esculpimos. Ahí, yo creo que ya estás, ¿no, maja? Sí. Vale, ahora la máscara de color rojo, porque es como una enfermera rara, ¿eh? Y ahí pone una novia un poco loca, igual es que ni es enfermera ni nada. Me muero de miedo. Vamos a por los accesorios del cuerpo. Orejas. Vale, pelazo, monísima, cofia de enfermera, los dientes es que se los puedo poner, pero no sé para qué. Y los ojos, que son los ojos mal rolleros, os voy a llamar. Y lo que voy a hacer es ahora hacer así, que me llama la así y así. ¡Ay! Así como así. Ahí vas, como yo cuando se me va un ojo, parecida a mí, pero en rubia. Soy yo más mona que tú, ya lo verás. ¿Qué le pongo yo a esta chica aquí en la cabeza? Le puedo dibujar unas stars. Venga, a ver cuántas monedas me dais de 136 que tenía. Usar unos retoques finales. Ay, monísima. A ver si te gusta tu novia. Le encanta todo. A todo el mundo le gusta todo. Aquí todos están contentísimos. 15 monedas y nos vamos al día 8. No, ya era el 9, ahora el 8. Propinas no las necesito porque me las van a dar ahora. Venga, no quiero. Quiero día 9, entonces en el día 8 ya tengo tienda. No, no era la tienda, ¿qué era? ¿Qué era lo que tenía el día 8? Ponía día 8, ¡ay! Era la caja. Vale, vamos a intentar esto que es. A ver, ¿esto qué es? Es que esto no sé muy bien lo que es. Tengo que intentar eso de ahí atrás. ¿En serio que tengo que intentar eso? ¡Súper difícil! Venga, vamos a intentar esto. Bueno, esto es fácil, el otro ojo. Ahí estamos. Y allá vamos, tiki 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 tiki, por todos lados, chucuchu. Ahí estamos. ¿Qué es esto? Es un cerebro, no lo quiero. ¿O es el pelo? ¿Qué es esto tan horrendo? ¿Por qué me he gastado yo el dinero en esto? Pregunto, No, bueno, pues ahora ya te pongo eso. Ojos negros. Ojos negros. ¡Ay, qué horror! ¡Qué feo! ¿Qué es este? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tengo esto? Ah, vale, que le puedo yo esculpir el pelo también, madre mía. Le vamos a pintar de azul los ojos. Le vamos a pintar los labios de verde y las cejas, pues, pelirrojas. ¡Ay, qué fea! Me está quedando horrible, pero es que es así. Y nos llevamos este gorro y los dientes. Pero unos dientes bonitos, Y ha quedado así. A mí me regalan esto. Fijaos lo que os digo. Me regalan esto a mí en mi casa y el que entra sale por la puerta. No me ha gustado. Nada de nada. Es horrible. ¡Horrible! Fijaos que me he pasado un montonazo de niveles y ahora me toca esculpir a Piratas del Caribe. Así que tengo ganas de ver cómo me queda.
Venga, serrucho aquí. Si fuera tan fácil en la vida real hacer esculturas, ¿eh? Con los artistazos que hay que saben hacer esculturas, no como yo. Bueno, vamos. Maravilloso, y ahora tallamos la escultura. Taca, 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 taca. Y yo creo que es el de Piratas del Caribe, ¿no? Nos parece que es Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Ahí está, mi chico, con guaperas que es este hombre, o era. Bueno, os tengo que contar que cuando fuimos a Japón, a Tokio, fuimos a Disney de Tokio, que es increíble. Y allí había una atracción que era de Piratas del Caribe, os juro que los robots que sacaban, o sea, parecía que eran él, parecía que estaba allí Jack Sparrow real, no, que no era un robot. O sea, es increíble lo que hacían allí, lo que hacen en Japón, es increíble, de verdad. Tengo unas ganas de volver. Venga, impresionante, me dicen, maravilloso. Este, ¿veis la gorra? ¿Veis la gorra, eh? Me encanta. Vuelve mi amiga. A ver a... ¡Qué chico es este tan mono! Me suena. Seguro que es un actor mega extrafamoso y me decís, Violeta. Pues no lo conozco, ¿vale? No sé quién es. Venga, yo voy a intentar hacer a este chico. Ya me podía hacer yo a mí misma, ¿eh? Ey, ¿qué es esto? Ahí, perfecto, ¿eh? Porque tiene la cara bastante cuadrada este chico. Se me está complicando un poco, ¿eh? Se me va complicando. A ver, venga, vamos por aquí. Pero es para qué me demandáis hacer la cabeza cuadrada si luego vosotros no me funciona. Salen todos iguales. Que de verdad. Bueno, bigotillo negro, tucu, 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 perillita negra y cejillas negras. Se parece, ¿eh? Venga, los ojillos. Un poco así y un poquito. Quizás es un poquito bizco, ¿no parece? Poco. Bueno, así está bien. Venga, las gafas. Las gafas nuevas, para que se parezca. El pelazo que tiene, el tupé. Las orejinchis. One orejinchi, two orejinchi. Y ya estaría, ¿no? Ya está. Se parece un montón y ahora me regalaron eso. ¡No es un regalo! Eso me cuesta, se me ha desbloqueado, pero os dais cuenta que no es un regalo. Me cuesta 10 monedas. ¿De qué vas, Titi? Ahí, vamos a echar de estos. Venga, sí. Y cerramos. Y ya lo tenemos. Súper mono. Está maravilloso. Yo creo que le gusta. Esta es la manager de actores famosos. Yo aplaudo como ella, sí. Tiene toda la pinta. Y entonces les quiere hacer un poco la pelota y entonces les construye esculturas. ¿A que sí? Claro que sí. ¡Un niño! ¡Por fin alguien normal! A veces me enfado mucho y mira qué dibujo ha hecho. ¡Qué feo! Está el dibujo muy feo. Pero yo lo voy a hacer, ¿vale? ¿Quién se suele enfadar? Se suele enfadar este niñito. Vamos a ver. En verde, porque tiene como el borde verde. Los niños a veces no rellenan lo que dibujan. Vamos así. Venga. Tiene que estar así, como si yo me enfado con Nico o con Lara. Los ojos. Otro ojo. Así, ay, parece, a que parece a la masa. Se llama masa, era, ¿no? La masa. La masa es. Vamos, ese de los Avengers, que es verde. ¿Para qué nos vamos a engañar? No nos enteramos, es que sí. Maravilloso, los ojos. Pues venga, no, mira, raro, ultra raro. Y ultra raro. Pelo negro. Dientes muy feos. Lengua. ¡Lo tenemos! Y un poquitito de barba. De barba de esta de que se deja que nos afeita durante unos días. Pues de esa barba. Y las cejas oscuras. Ahí está, da mucho yuyu. Sí. No queremos stickers. No queremos stickers. ¿Quieres un cuerpo? ¡Sí! No me ha dejado el cuerpo. ¿Por qué? Ay. Pues no sé qué ha pasado que no me ha dejado el cuerpo. Yo quería un cuerpo. Cuerpazo. Ya estoy por el día 11, ¿eh? Ya va bien la cosa. Mystery Sculpture. Vamos a verla. ¿Cuál será? ¡Homer Simpson! ¡De hielo! ¡Me encanta! Bueno, yo es que era muy fan de los Simpson, ¿eh? Me los he visto todos, los capítulos 20 veces. Pero bueno, reconozco que ahora me da pena que no lo echan. O por lo menos yo no sé dónde lo echan, ¿eh? Vamos a tallar a Homer. Homer, te estoy esperando. Tuki, tuki, tuki. Ahí está Homer Simpson, que me encanta. Me está costando tallar a Homer, ¿eh? Me ha costado. Pulimos. Se va complicando. Según vas avanzando de nivel y de día, se va complicando. Vale, yo creo que lo tengo. Yo creo que lo tengo muy bonito. Bueno, he tenido un problema aquí que no se me ha grabado el proceso de hacer al rapero. Todavía no acabé. Menos mal que me di cuenta, ¿eh? Menos mal que me di cuenta, porque si no... Mirad, ya le tengo los dientes, los ojos, la barba, el pelo. Y ahora ya solo me queda meterlo dentro de la caja. Entonces voy a utilizar la de los corazones rosas, aunque me cueste dinero. Es que me encanta. Mira qué chuli. Ahora vamos a volcar aquí el protector... Así, cerramos y lo tenemos divinísimo, divinísimo. Yo creo que le va a gustar. ¿Te ha gustado? No. Sí, mira qué cara me pone de alegría y de felicidad. Ale, el rapero superado. Vamos a por la siguiente escultura.
Hola, soy de Escocia, me dice este niño. Venga, pues muy bien, un héroe escocés. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Mira, ahora ya es más difícil lo de... Tengo que encajar aquí. Vale, ahora vamos a tallar los ojos, el otro ojo, rápidamente, y la cara así. Cada vez lo hago más rápido, ¿eh? Cada vez lo hago más rápido. Mira qué guaperas. Venga, vamos a coger el pelo aunque me cueste dinero. Por vosotros, ¿eh? Por... ¡Oh! Se parece a un héroe escocés súper guapo con los ojos azules, no me digas. Oye, este se parece, sí, a uno de una serie que vi yo una vez. Ay, por favor, ¿eh? Ah, no, se parece al de la peli. Claro que sí. No, es que es el de la peli. Ay, lo he hecho muy mal. Por correr. Bueno, esto de impresionante... Vamos a dejarlo. Retoques finales. Pero esto de retoques finales no vale para nada, que queda peor. ¿Te gusta? Sí, me aplaude, le está gustando. Menos mal. Voy a ver los que me quedan. ¿Veis? Me queda un cocinero y un mes misterioso. Voy a por el cocinero. Me encanta Francia, un chef francés. Pues venga, viva la France. Vamos allá. Este lo amaso así con las manos. Luego hago un poquito así y ya estás. Venga, la France. Un chef francés tiene que ser, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, yo creo que es que el chef es francés. ¿Cómo se come en Francia, eh? Cuando fuimos este verano a Alemania, que también comimos bien en Alemania, os tengo que decir que paramos en Francia por el camino. ¿Y cómo cenamos? Ahora, ¿qué os voy a contar? Mira, te vamos a poner colorinchis en las cejas y en así y en los labios. Yo qué sé. Todo rosa. Vamos a por rosa, que a mí me gusta el rosa. Oreja. Sombrero. Bigotillo. Me gusta este. Dientes y ojos y otro ojos. Así. Un poco así. Gracioso. Increíble. Le gustó y vamos a por el Mystery Sculpture. No ha habido ni uno que le haya dicho que no le ha gustado. Fijaos. Vamos a ver la misteriosa escultura. ¿Qué será? ¡Elvis Presley! Pues voy a hacer a Elvis Presley, que me encanta. Venga, vamos a colocamos la arcilla al rey del rock and roll. Que hay una leyenda que dice que en realidad no murió, ¿eh? No sé. Yo no digo nada. Venga, un ojo, otro ojo, la boca y luego ya le ponemos el tupé, ¿eh? Tiene la cara así como muy cuadradita. Perfecto, es como así. Las cejas negras. ¿Y la boca de qué color? No sé, pues la boca se la vamos a poner así, de este color, es decir, de algún color. Sí, está bien. Hombre, un poquito más rosita, me hubiera quedado mejor. Orejas, sí. Tupé. ¡Oh, my God! Ojos. Qué guapo, era muy guapo y su hija es guapísima. Ahí está. Es casi. No quiero pegatinas para el rey del rock. ¿Me obligan a pegatinas? Pues nada, pues le añado stickers. Pues ya sé cuál le voy a poner. Un sticker en el pelo de América. No me dejan en el pelo. ¿Y dónde le pongo yo el sticker de América? ¿Dónde te lo pongo? ¿En medio de la cara? ¿En serio? No, por favor. Ahí. Venga, ya está. Porque como era de por allí, de América. Venga, con morado, que me gusta a mí. Introducimos los protectores. Y ya está, este sí que está guay, está súper original, ¿le gustará a la chica? ¡Le ha encantado! Espero que a vosotros os hayan gustado todas mis creaciones de personas. Darle muchos likes y muchos besitos para todos. ¡Chao!